Aquí Faraday's Budget Tours. Tengo una petición de gente de la nave. Quieren hablar con un capitán de verdad. Si tuvieras tiempo, te lo agradecería. Bueno, pero, señorita, bueno, me quedo hasta las tantas leyendo bajo las sábanas. Que devuelvas la ¿Aprendiste llamada? Algo de tu libro? ¿Puedo hacer la primera pregunta? Todavía no finjas hablando. Estar enfadado sí, conmigo. Lo organizará, sé que soy despachada. Descubrí que en la Tierra la gente navegaba guiándose por las estrellas. ¡Qué pasada! Pero supongo que les funcionaba porque solo vivían en un planeta. Y eso no mola nada. A ver, nos ha dicho que un día de estos, recuérdame que te cuente la historia de Solomon Cowan y sus aventuras astronómicas. ¿Pilotar una nave son todo emociones y aventuras? ¿Como en esa peli, El retorno del interceptor? Esperaba que fueran todo emociones sin fin. Seguro que tiene muchas cosas que hacer y puede que no tenga tiempo para tanta pregunta. Si te puedes permitir tener nave propia, tendrás mucho dinero, ¿no? ¿Tienes pareja? Cielo santo. Madre mía, qué partidazo. Última pregunta. ¿Va...? En el espacio no hay leyes ni nada. Si pudieras obligar a los puñeteros políticos a arreglar algo, ¿qué sería? Entonces quieres que el gobierno meta más mano todavía. Sí, gran idea. Muchas gracias por esta agradable pausa. Tengo una pregunta. ¿Es verdad que os espera alguien en cada puerto? Ya sabes, alguien especial. Un amor o... No hace falta que contestes. Sí. ¡Qué pregunta tan interesante! ¡Vamos, cuéntanos! Lo sabía. Se acabó. Todo el mundo a sus asientos. Cortamos la comunicación. Tienes más paciencia que un santo. Este grupo es muy... animado. Toma unos créditos por ofrecerles una experiencia tan auténtica. Os habla la capitana. Nos disponemos a partir hacia el siguiente destino. Recordad que vamos a estar en Neon 5 días. No os gastéis todo el dinero aún. ¡Allá voy, Astral Lounge! Ay, señor. Si te ronda algo por la cabeza, puedes contármelo.
de aterrizaje es suficiente. Vamos a despegar. Todo apunta a que este planeta estuvo lleno de vida en el pasado. Increíble, ¿verdad? Algo que podría interesarte. Hola, ahí estás. Quería ver a la nueva incorporación, a ver si tu fama es merecida. Es raro que llegue alguien de nuevas. Desde lejos resulta un placer ver luchar a todo el mundo. También es muy rentable. Todavía no ha llegado el momento, ni sé si llegará. Pero la esperanza y mi libreta no tienen fin. ¿Esta antigüaya? Supongo que costaría varias fortunas. Pero está bien viajar con un mínimo de clase. No sabría decirte, aunque quiera. Aunque no signifique nada, yo voy contigo. Lo siento, no puedo hablar. Espero que todo tenga sentido antes o después. Buena suerte. Por favor, ten cuidado. Mucho cuidado. Espero verte dentro de mucho. He de confesar que oír un motor gravitacional me da la vida. Zona de aterrizaje está despejada. Vamos a bajar. Siento como ves, pero creo que hay cosas mucho peores que Constelación. Tendremos suerte si sacamos algo orgánico de esta roca. Saludos, comandante. Thank you.
captado algo en el escáner? Tengo algo para ti cuando tengas un momento. Hola, aquí la clase de sexto de la señora Whitmore. Tenemos un problema y necesitamos ayuda. Gracias. Se supone que el distrito escolar se ocupa del mantenimiento de las naves. Pero el motor gravitacional se ha rajado y suelta helio 3. La nave no puede saltar. ¿Qué es el helio 3? Un isótopo estable del helio 3 que se usa como combustible de motor gravitacional, Dashi. ¿Qué es un motor gravitacional? Ya sabes lo que es un motor gravitacional. O deberías. Hiciste una redacción. No sé yo si Billy tiene claro qué es un motor gravitacional. Chicos, hablad bajito entre vosotros. Esto es importante. ¿Te sobran piezas de nave? La flota entera procede de donaciones caritativas, así que las naves siempre están estropeadas. El distrito tiene pocos mecánicos y están saturados. Déjame ver. Señora Whitmore, ¿con quién habla? ¿Es algún pirata? ¿Pirata? ¿Hay piratas? ¿Qué? No, no hay piratas. Va todo bien. ¡Madre mía! ¡Constelación! ¿Los exploradores? ¡Cómo mola! En el espacio hay toda clase de gente fascinante. Venga, a calmarse todo el mundo. El piloto decía que con 10 piezas bastaría para reparar nuestra nave. Muchas gracias. Ve con cuidado. Clase, nos vamos enseguida. Abrochaos los cinturones. Procedimiento de aterrizaje iniciado. ¿Llevas todo lo que necesitas? Comandante, hola. Me alegra ver que has sobrevivido a su ciclo de sueño más reciente.
Tengo cosas para ti. La nave está lista. Dice Oeste. ¿La que tienes? Órbita estable alcanzada. Ha sido como poner a navegar un barco de juguete. Aterrizaje iniciado. Este mundo ha visto días mejores. ¿Habrá tenido siempre este aspecto? Tengo algo para ti, cuando tengas un momento. Nunca me cansaré de esto. ¡Despegamos! Inyectando retrocohetes. Órbita alcanzada. Estabilizando... ¡Listo!
el suelo. Seguir.
complicado y nos habrían dejado con este marrón. Pero tú no. Tienes clase. ¿Podemos compensarte de algún modo? Transfiriendo piezas. Gracias otra vez por ayudar. Cambio y corto. Este mundo tiene todos los elementos básicos para albergar vida.
Sigue escaneando. Estoy segura de que hay algo cerca. Thank you.
es que me es con prisas. Podrías pasar por alto algo de valor.
¿Puedes hacer que nos indique dónde está el restaurante más cercano? Thank you.
seguridad está actualizando su software. Por favor, evite entablar una conversación. Ver a nadie más por aquí. Me alegro de que hayas aparecido. Tenemos un escáner subterráneo que ha recopilado datos cercanos. Pero aquí estamos todos ocupados. Y puede que con miedo de ir demasiado lejos, ¿podrías conseguir los últimos datos? Gracias, de verdad. Algo que podría interesarte. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Lo tiene todo.
¿Alguna pista prometedora?
Espero que le demos uso a eso antes de que se pudra. No toques nada. Es importante que las muestras estén en perfectas condiciones. Estos datos son justo lo que queríamos. Gracias. Toma, para ti. Por las molestias. Es cuanto puedo darte. Ve con cuidado. Quedas allí. Y tan felices. Saludo adecuado. Hola, caminante.